Los presidentes y representantes de los dos equipos de la primera división del de Salvador se reunieron para decidir si se daba por terminado el torneo Clausura 2020 o esperar a que se levante la alerta roja en prevención del COVID-19. Finalmente se mantienen los acuerdos establecidos previamente con la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol y de no haber complicaciones de salud se volverá a la actividad el 18 de abril. Esto es un análisis de situación, ¿verdad? Y la toma de decisiones llega al final después de concluir y determinar qué es lo que la posibilidad más viable para el fútbol nacional. Mm, yo creo que no, o sea, la verdad que ustedes digo que todo se va dando a nivel pues de los decretos que va eh, aprobando la Asamblea Legislativa y igual el gobierno. Ahí nada más. Hay que esperar ahí lo que Dios diga y también el gobierno. La decisión de terminar el torneo actual tiene que ver en que los equipos se ven afectados al no poder realizar las prácticas de fútbol con normalidad. Además no se contemplaba la forma de definir un campeón, un descendido ni el formato de clasificación de los dos equipos restantes a la Liga Concacaf, ya que Alianza tiene su boleto por ser el campeón de la Apertura 2019. No queremos esto, les digo, es algo que, que se consideró. ¿Verdad? Y, y porque ahí hablaban medio ya el día de ayer que uno de los objetivos era terminar el torneo. No les quiero decir yo, ni les voy a mentir, que no se ha tomado esa posibilidad, ¿verdad? Ni se ha analizado, claro que sí, pero consideramos que este no es el momento todavía para llevar a cabo ese tipo de, de, de conclusión al final. Pero sí cabe la posibilidad que pueda darse más adelante. En esta reunión no se tomó en cuenta la opinión de los futbolistas, pero están vigilantes que se les respete sus contratos de trabajo y cuando termine el parón del Balonpié Nacional volver a recibir el 100% de su salario. Estamos teniendo pláticas con todas las personas eh, pertinentes en la Federación. Obviamente, nos falta la, la más importante que es con los dirigentes en la forma en la que van a, a activar esa, esa cláusula o esa interpretación que le están queriendo dar a los contratos. Que se le dé cumplimiento a, al compás de espera de esta suspensión y que se difiera esa decisión lo más posible. Creo yo que adelantarse a una decisión sería un craso error, ¿verdad? adelantarse a un, un criterio. Y es más prudente esperar cómo va avanzando la situación. Por el momento, el único país centroamericano que dio por finalizado su torneo de primera división es Panamá, mientras el resto de países mantiene suspendidas sus ligas, a excepción de Nicaragua, que la mantiene con normalidad. Entrenadores, árbitros, aquí, pues todos vamos a perder ellos como directivo, o hay que ver eh, el esfuerzo que pueden hacer eh, los dirigentes. Eh, en un dado caso llegase a pasar, pues trataremos la manera nosotros como asociación y el grupo unido de jugadores, pues que de ver de qué manera pues no salgamos tan afectados. Por el momento el regreso a la actividad del fútbol salvadoreño sigue programado para el sábado 18 de abril, esto dependiendo del avance y de la entrada del COVID-19 a nuestro país y por disposiciones del gobierno central. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus Milton Aparicio.